Se acerca el día de donar sangre y varios de ustedes se sumarán a esta buena causa. A continuación, Pamela Díaz nos habla sobre lo que motiva a algunas personas a dar ese regalo de vida tan valioso. Pues mi papá tuvo una cirugía para el cáncer de la próstata y él necesitaba sangre. Y desde ya había donado varias veces antes de eso, pero eso me dio más motivación. Afortunadamente, su padre Gavino pudo vencer al cáncer. En parte dice, gracias a las transfusiones de sangre que recibió para mantenerlo con vida durante su tratamiento. Y fue ese episodio personal que marcó en Jorge la importancia de una donación de sangre. Ando donando las plaquetas y la sangre entera. Voy a estar aquí por como una hora. Donar plaquetas es un proceso más largo comparado a una simple donación de sangre, que dura en promedio 20 minutos. Estas plaquetas se usan en algunos tipos de cirugías. Se usan en los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia de cáncer. Como explica Nelly, la donación de sangre entera es valiosa porque de esta se obtienen glóbulos rojos, plaquetas y plasma, siendo el último componente peculiar. Plasma solamente se obtiene de los donantes masculinos o de los hombres, no de las mujeres. Esto para evitar que se transmita una lesión pulmonar generada por una transfusión conocida en inglés como trally, que recientemente se ha ligado a las mujeres, en especial las que ya son madres. Fuera de eso, las donaciones de sangre son cruciales para ayudar a diario a las personas internadas y con la necesidad de vivir. Bueno, es mi primera vez, así es que un poco nerviosa, pero valió mucho la pena porque me doy cuenta de lo invaluable que es para donar sangre. La falta de información previno que María donara en el pasado hasta que conoció a una paciente de leucemia. Por las donaciones, ella pudo vivir más tiempo y sus hijas ya están grandes y me comenta lo muy feliz que ella es porque ella logró vivir su vida y ella vio sus hijas crecer. Es lo más lindo para mí. Cada persona tiene un motivo distinto para donar. Lo importante es que lo hacen y coinciden que el dolor del pinchazo no es el fin del mundo. Lo poquito que yo sufrí no es nada en comparación a lo que las personas que lo necesitan sufren. Por eso hace un llamado a los latinos, quienes tenemos la fama de ser los que menos donamos. Es una cosa muy bonita. Puede salvar la vida de alguien, no duele y es un proceso rápido. Pamela Díaz, Noticias 19, Univisión.